Volvemos con más entrevistas. Óscar Narváez, alcalde del Cantón Piñón Pirón, nos acompaña esta mañana para comentarnos varios temas importantes que se generan en este cantón. Uno de ellos, una tradición ancestral que se mantiene con el tiempo, precisamente con especial énfasis en este cantón, que es el trueque del sol, que es un elemento, como decía, ancestral, pero que tiene una relación muy importante con la Semana Mayor y la Semana Santa, porque, claro, nace desde esa perspectiva, aunque hoy se ha ampliado a otro tipo de situaciones. Gracias por acompañarnos y bienvenido, señor alcalde. Una nueva edición de Trueque del Sol, ¿cuán importante es para Piñón Pirón esta tradición? Bien, buenos días, un saludo a toda la audiencia del norte del país. Mira, Fabricio, el Trueque del Sol hoy tiene una particularidad importante. Luego de 3 años de un trabajo desde la municipalidad, una investigación con la Universidad Técnica del Norte, el Trueque del Sol, el 27 de diciembre, fue considerado ya patrimonio intangible en el país, una de las 14 actividades del Ecuador. Y por esta razón es importante promoverlo e invitar a todos a que visitemos este viernes 23 de marzo ya, desde las 2 de la tarde, que daremos inicio con un acto muy, muy, muy cortito, un acto inaugural. Se dará el trueque, a partir de ahí expiramos entre el viernes y sábado de este fin de semana. Entonces el trueque ya es un patrimonio intangible en el país. Hay una particularidad en este trueque, porque no solamente es un intercambio de productos sin la intervención del dinero como forma de intercambio, sino porque a más de esta acción también hay una situación intercultural, porque es el pueblo afrochoteño, las comunidades indígenas en la parte alta, Pueblo Cayambi, Pueblo Caranqui, que se unen, más el mestizaje que se ha integrado este propio de voluntades. Ese quizás es el valor más importante que tiene este evento para Piñón Pirón. Bueno, y también la presencia de otras nacionalidades y de otros sectores. Mira que el trueque de Piñón Pirón acude mucha gente del sur de Colombia, viene de Carchi, de Imbabura, de Pichincha, vienen de Esmeraldas también a hacer esta actividad del trueque, ¿no? Se mezcla no solamente el asunto de productos, sino también el compartir experiencias, el tema cultural, el tema también de reciprocidad, de solidaridad. Es un tema de reencuentro, porque además de que es único en el Ecuador este patrimonio colectivo, uno de los pocos en Latinoamérica que se mantiene intacto, como hace cientos de años, es vivir también una experiencia que aparentemente lo vivimos solamente en los libros de historia, ¿no?, o en las explicaciones de los procesos económicos de la humanidad. Y realmente es una actividad que reúne muchas características y condiciones para que el Instituto de Patrimonio y el Ministerio lo hayan considerado de esa forma. Ya ha venido creciendo en los últimos años, porque todavía se mantenía, si hablábamos del trueque hace unos 20 años, era un elemento muy circunscrito a una comunidad muy pequeño, pero luego ha venido creciendo de una manera exponencial muy importante. Y eso ha obligado a Piñón Pirón, porque no solamente es un hecho, esta actividad ancestral, sino también ya una atracción turística. ¿Cómo se ha preparado Piñón Pirón? ¿Cómo la municipalidad está aportando al crecimiento y al desarrollo de esta tradición? Mira, uno de los temas importantes del plan de salvaguarda es de que la municipalidad o las municipalidades y ministerios y todo, debemos nosotros primero precautelar las condiciones del trueque y luego brindar las condiciones y los espacios adecuados. Yo creo que una decisión fundamental que tomamos nosotros en esta administración fue sacar el trueque de las calles alrededor del mercado municipal, donde estaban más o menos ubicándose entre 3 o 4 manzanas. Uh-huh. Y nosotros lo ubicamos en un polideportivo con mejores condiciones. Regulamos el ingreso de vehículos, regulamos también el ingreso de personas que van a más bien a hacer negocio, a comerciar. Y hemos dado un espacio importante. En los 2 últimos años el trueque ha sobrepasado 4.000 personas, 24 horas continuas de trueque donde no existe la moneda. Y eso también ha significado un atractivo turístico, como se lo menciona. Las plazas hoteleras pasan llenas durante esos días, el tema de alimentación, de transporte. Y la promoción que ha dado la municipalidad para que nuevos actores, nuevos productos, inclusive se estén intercambiando ya en los últimos años. Es el caso de que hay gente que cambia víveres, ropa. Ya no son solamente productos agrícolas. Ya no es solamente. Productos elaborados también se están integrando a este proceso. Por supuesto. Hay gente que va con ropa, hay gente que va con diferentes cosas, semillas, plantas. Entonces empieza a crecer el trueque como tal. Y una cosa importante, Fabricio, la ciudadanía de Piñón Pirón, porque esto se lo viene haciendo siempre, se lo hace casi todos los días, todos los fines de semana, pero había un tema como de temor, de recelo,
porque también es una forma de vida, de supervivencia el trueque en nuestras comunidades. Hay un tema de solidaridad y en épocas de crisis el trueque es donde más se ve cimentado, porque ayuda por lo menos a satisfacer la necesidad más importante del hombre, que es la alimentación. Pero nuestra comunidad se sentía un poco como con recelo de que se enteren de que tú haces trueque para poder vivir. Hoy, en los últimos 2 años, hemos notado un renacer de esa identidad y lo hacemos ya con mayor... Abiertamente, con un orgullo grande. Y el hecho de que sea un patrimonio es porque está arraigado en la gente. No lo organiza nadie, Fabricio. El municipio no es el gran gestor del trueque de Pimampiro. Acá no hay el tema de promover, digamos, el trueque, sino más bien brindar las condiciones. Quienes lo hacen son los ciudadanos por generaciones del trueque en Pimampiro. Son 2 días, 24 horas sin descanso de una actividad, y dentro de esto, lo comentaba usted, se intenta generar elementos que lo hagan más atractivo para que el turista, porque atrae a muchos turistas, pues se sienta mucho más cómodo en Pimampiro. Invitemos entonces en este contexto al público de la provincia de Imbabura para que este fin de semana pueda conocer y ser parte de esta experiencia. Mira, la municipalidad ha hecho todos los planes de contingencia, tenemos todo listo, el tema de seguridad, de acceso, de servicios básicos, de iluminación y el trabajo que va a haber conjuntamente con los trabajadores y empleados municipales de resguardo, de guía a la ciudadanía. Les invitamos a todos a vivir un patrimonio intangible del Ecuador. Desde este viernes 23, desde las 2 de la tarde, en adelante lo que perdure el trueque, y comparta con nosotros nuestras costumbres, una solidaridad ancestral que es el trueque del sol. Yo lo sabe, entonces a visitar Pimampiro este fin de semana, hacer partícipe también del trueque o conocer de manera directa esta expresión identitaria, ancestral y también una forma de conocer otras acciones económicas que donde el dinero no es lo importante, sino esta posibilidad de compartir, de intercambiar lo que se necesita realmente. Así que invitados a Pimampiro este fin de semana. Agradecemos al señor alcalde por la invitación realizada. Nos vamos a una nueva pausa, seguimos con más entrevistas. Municipales de resguardo. Les invitamos a todos a vivir un patrimonio intangible del Ecuador.